Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un día más con Picunicito y con Luisa. ¿A dónde estamos yendo, Picunicito? A la... ¿Y por qué? Casa. ¿Tienes una sorpresa para Luisa? Amigos, Picunicito tiene una sorpresa para Luisa. ¿Ah, Luisa? Con los ojos cerrados, sí, sí, va a ser trampa, no mires. Pico, ¿cuál es la sorpresa? No lo sabrás, Luisa, ¿eh? Cerrados. Sin abrir los ojos, Luisa, todavía, ¿eh? Ya ¿va? Te llego. Uno, dos, tres. Bienvenida a la suite privada. A vivir juntos. Ya lo llamo. ¿Se imagina que en el futuro sean esposos de verdad y tengan hijos? Sería muy raro, ¿no? ¿Y cómo se conocieron? Era mi fan, sí, ya estamos casados y tenemos hijos. Adiós. ¿Picunicito, puedo entrar? No son para los grandes. Me vale pito, ¿sí? ¡Mamá, no entres! ¡Hola, Picu! ¿Quieren entrar? ¡Safo! ¡Vengan! ¡Picunicito! ¿Opiniones sobre tu nueva casa con Luisa? ¡Ya, métete! Luisa, ¿te gusta? ¿Quién es ese? Wolverine. Habla bien. ¿Quién es ese, bro? ¿Quién es ese? Un perrote culazo. Mira cómo le da el juguito. ¡Oh! ¡Ay, Luisa! Eres una pillonga. ¡Qué rico el juguito! Parece un niño de 25 años, ¿no? Estás en una casa de acampar de niños, cabrón. ¿Qué querías? Bro, es altísima esta casa. O sea, tú para afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, los niños. Qué lindo. Picunicito, tengo una idea. ¿Qué? Ven. ¿Por qué no le mostramos tus peluches a Luisa? Luisa, llámale. Luisa, ven, te tengo una sorpresa. Y Luisa tipo, carajos, me sacan de mi juego. Que vayas en mi cuarto. Vamos, vengan. Espera, que cierre los ojos. Cierre los ojos. Vamos. No le digas nada de Kiko. No le digas nada de Kiko, ¿sí? No, ¿qué es este desastre? ¡Luigi! ¡Por favor! Picunicito, está desordenado. Llama a Luigi que lo arregle. Kiko fue. ¡Ah! 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 ¡Ya, cállate! Los ojos cerrados. ¡Ábrelos! ¿Te gustó? El cuarto de Picunicito con los peluches. Hasta los de Kiko están ahí arriba, mirá. ¡No! ¡Qué orgulloso estoy de haber armado esta pareja! Pico, contale a Luisa cuál es tu favorito de todos estos. Todos. Oye, tranquilo, viejo. Mi favorito es Buzz Lightyear. ¡Wow! ¿Y el tuyo, Pico, cuál es? Todas y es menos este. Miren cómo pongo en compromiso a Picunicito. Picunicito, tengo una increíble idea. ¿Por qué no le regalas uno a Luisa? ¿Dijo que sí? Sí. What the fuck? Me defraudaron, Fede. La revelación de Picunicito. ¡Ay, se le va a regalar! ¡Wow! Me lo saqué de la máquina de peluches. O sea, ¿qué significa? ¿Que no te vale ese por eso se lo regalás? Frida, canta. Fede, esta es la cama más cómoda. En esta cama no hay colchón porque lo tengo yo abajo. En ese duermo. Imagínate que ahorita llegara aquí con Lucas. Y sale Luisa volando así de los pelos. No. Yo tengo más amigos. ¿Qué amigos, bro? ¿Qué amigos? ¿Eh? Sonic.exe. ¿Ah, sí? Fantasma. Y Dominic.exe. Fantasma. Y... Hazte cargo, papá de Picunicito. Hola, amigos. Bienvenidos a la guardería de Fede y Giovanni. ¿Dónde está Guarura? Enamorados con Guarura. No hicimos enamorados con Guarura. ¡Max! ¿Qué? Max. Ah, la enamorando de sí. Sí, pero él había pasado y nos olvidamos. No, vale. Le habíamos dicho que iba a ser el siguiente. Por eso o sea, ese es el segundo video de hoy. No sé si ¡ah, este es otro video! ¡Ah! ¡Ay, ay, Guarura! Amigos, enamorados con Guarura, versión Picunicito y Luisa en 3, 2, 1. Bienvenidos a otro episodio de Enamorados con Guarura. En este episodio estamos con la huella y el huelle. ¿Por qué viniste desde Veracruz? Porque sí. Ok, ¿y si lo amas? Sí. ¿Más que los nuggets? Sí. Te amo. ¡Ay, chiquito! Luisa, ¿tú lo amas a Picunicito? Sí, te amo. ¡Ay! ¡Permiso, Guarura! Parece un episodio de La Rosa. ¡Vamos a comerciales! Que venga a sentar. ¿Por qué te hiciste la cara de feo? No, ya no sé. Que no te veas así, Luisa, porque si no se va a desenamorar. Ay. ¿Qué? ¿Puedo entrar, Picunicito? ¿Puedo entrar contigo? Sí. ¡Permiso!
Bro, ¿escucharon eso? ¿Qué? Le dijo, te amo. Luisa, se dijeron ambos. ¿Piensas que esta relación puede durar para mucho tiempo? Yo desde el inicio pensé que desde chiquitos van a acabar desde grandes. O sea, yo también. Yo igual pienso que sí van a ser novios de novios. Como mi exnovia, bro, pero no, o sea, no pasó eso. O sea, de chiquitos ya se dan besos. Venga, reuníame si banda, reuníame si banda. Amigos, hay que traer a Piquencito y a Luisa y hacer que... Sí, cerramos aquí. ¿Cómo y han dado los y hacer que... Las esposas. 24 horas esposados aquí. No, pendejo, se las hacen así, se les humanan. Encerrarlos aquí es como que te encierra a ti en un cuarto con Fortnite, o sea, te vale ver. Yo creo que Piquencito tiene que decir te amo al frente de la mamá. ¿Piensa que se puede enojar? No, creo. Vamos a hacer eso, vamos. Vamos. ¿Qué estaban haciendo acá? Piquencito, te llama la mamá de Luisa. Dice que vayas, vamos. Espera, ¿te puedo tomar una foto acá con Luisa? ¡Ay, qué linda chiquita! Te quiero mucho, Pico. Te quiere más a mí, mira. ¿Es mi pana Miguel? ¡Mi pana Miguel! Sí, cuando le conviene, ¿verdad? ¡Aquí es para comer cereal! ¿Qué? ¿Cereal? ¿Para comer cereal? Amigos, tengo una buena noticia y es que ya les conté en realidad que Luisa y la otra familia se van mañana. ¿Cuándo van a volver? ¿Están tristes o les vale pito? ¿Van a volver a venir? ¿Van a volver a venir hasta 2023? 2022. ¿Sí? 2022 es mucho tiempo, Fede. ¿No crees? ¡Enciérralos! ¡No se puede! ¡Ah, guachito! Se van a quedar 24 horas encerrados ahí adentro. Hasta mañana. ¿Cómo que sí, bro? ¿Cómo que sí? Te dije, Picurín, te lo dije. ¿Pero se quieren ir al baño? Bro, hacen pipí y no les importa. Picu. Es mi novia. Vení. Dejen salir a Picurincito que tengo que decirle algo. Me tardé mucho tiempo encerrado con ustedes. Hola. Ok. Hello. Picu, ven. Acá. Ven, Luisa, aquí. Picu, ahora que están al frente de las mamás, dile en voz alta qué le dijiste recién en el cuarto a Luisa. Te amo. Chicos, la verdad es que muy mal de Piculincito haber dicho eso. Yo no tengo nada que ver, fue su culpa. Así que vayan todos a cancelarlo, por favor. Frida, ¿me permitís dejar tu Instagram para la gente que le gusta que cómo cantás? Sí. ¿Tú cantas? No. Entonces, no tu Instagram, no, mentira. Tu Instagram también. Tengo una mala noticia. ¿Qué? Se tiene que ir. ¿Quién? Luisa. ¿Por qué? Porque tenés que irte. Wow, Piculincito acaba de apagarme la cámara. Increíble, Pico. Tenés mucha tecnología en la cabeza. Yo me voy a quedar aquí. ¿Sí? Ok. Se va a quedar conmigo. ¿O si no qué? ¿Eh? Hasta que me vaya, nos vamos a hacer los dormir. Muy bien, Piculincito. Ok, digo, chicos, la mamá de Luisa y de Frida me acaban de decir que tenemos que irnos, o sea, se tienen que ir. Así que es hora de decirles que se tienen que ir a Luisa y a Picuñincito. Picu, te tiene que decir algo la mamá de Luisa. Ahí ya le dejamos un lío. Vamos. ¿Y tus zapatos, Luisa? ¿Con qué nos vamos a ir? Ya, vámonos al hotel. No. Sí, ya mañana. No. Mañana ya ves otro ratito de Picuñincito. No. ¡Oh, Luisita! ¡Oh, Picu! ¡Me dijiste que eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Yo no tengo nada que ver, pendejo! ¡Es la que te parió! ¿Por qué no le pagas más días, eso, eh? ¿Por qué no le das acceso a tu casa, cabrón de mierda? ¡Eres el romper relación! ¡No! ¡Mayorado! ¡Picu, estás llorando! ¡Ya se quedó yo la araña! ¡No, dale la abrazo! ¡No te... ¡Me quiero quedar! ¡Dice que se queda la araña! Claro, lo dice, pero no puede, ¿entendés? Sí, me quiero quedar. La abrazó y dejó de llorar, increíble. Que se queda un ratito, Luisa. ¿Un ratito? ¿Unos 30 segundos? No, 30 segundos es muy poquito. Literalmente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bro. Shhh. Ouch. Hijo, mañana se ven de nuevo, ¿sí? Mañana. Tiene más futuro que nosotros. Ya juntos. Sé. Despídanse y digan adiós. Mañana nos vemos de vuelta, ¿sí? Mañana, ¿sí? ¿A quién nos despide?
Dense sí. un abrazo de despedida. Así, pero un abrazo fuerte, mi cielo. Ay, qué lindo. Qué rápido creces. Duraste 2 días, pero valió la pena. Es todo un galán, Piculicito. ¿Qué te queda? Yo le más pegue que nosotros dos. Vámonos a un antro, cabrón. Tú pagas el Uber. ¿Qué tiene que ver eso? Le decimos 6 millones de seguidores. 5 millones. No, ¿sabes qué? Yo antes, cuando vine a Uruguay, mostraba a mis seguidores a las chicas. Y servía, o sea, servía. Sí, yo igual. Una vez me pasé en una fiesta, cabrón. Qué tonto. ¿Qué? No, muy tarde te cuento la historia, pero afuera. ¿What? Okay, era claro, sí, bro. Chao, Luisita, te queremos mucho. Mañana nos vemos de nuevo, mañana, ¿sí? Sí. Y se fue Luisa, una vez más. Amigos, antes de despedir este video, no se olviden del sorteo del iPhone XR. Se sortea este próximo 10 de agosto. Para participar es simple, simplemente suscríbete a mi canal y al canal de todos los vecinos. Están todos los links en la descripción. Y además, síganos a todos en Instagram, el mío y de todos mis vecinos, están todos los links en la descripción también. Chicos, los quiero mucho. Y me ha encantado mucho esta serie de Piculicito con Luisa. Ustedes, ¿no? Quiero que dejen a este video unos 300.000 likes. ¿Va? Se lo merece. Yo que sé que sí. Los quiero, amigos, muchísimo. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¿Va? Savannah, I'm coming home. Savannah.